Yo sí estaba respetando mucho la cuarentena hasta la última semana. Ahora ya me valió. Pues es que ya ni se sabe, la neta. Malditos. No dan ni chance. Martín, yo lo amo. Ok, usa la match. Veamos cómo Martín usa a Mimin. Sí, sí quiero verlo, la verdad. Martín siempre como tiene una forma muy... muy peculiar. Sí, usa los personajes. Uy. Siento que se va, que en esta match Martín se va a llevar, bueno, a lo largo de los combates, se va a llevar stocks de una manera temprana. Siento. ¿Tú crees? Yo no sé. Sí. Siento que Min Min tiene dificultad para cubrir este recoveries como el de la güera. Fíjate que el, no sé si sea F-Til o Smash cuando lanza el dragoncito. Ajá. Sí, esa cosa no aparece, pero mira. Pero hace two frame, así ya lo hace bien descarado. O sea, el alambrito, el del brazo, o sea, esa cosa pega y lo hace two frame. Sí. En varias ocasiones en lo hacen. Sí, lo tienen que. Pero lo tiene que tamear muy bien. Siento que se le dificulta un poquito por el recovery de la güera. Pero... en fin. Oh, no lo confío por parte de Wok. Los fueguitos de Robin deberían ser como los de la abuela. Sí, verdad. ¿Quién? Sí, o sea, que si te cubres desaparece, bro. Está peor. Oh. Ay, la cagó. Fíjate que se está viendo ya muy dominante el Woko. No sé si está entendiendo algo del matchup o si simplemente está jugando mejor. Yo digo que Woko es de esos que al principio le puedes meter una buena golpiza. Ajá. Pero no sé, al siguiente juego o en medio del primer juego se recupera. Yo siento que sí es Goku. Sí. Como que se adapta bastante rápido. Es muy consciente en lo que está jugando. Entonces se adapta con mucha facilidad por eso. Se está. Sí. Está tomando todas las decisiones que toma, las toma con un motivo, ¿verdad? No simplemente pica botones. Muy buena su güerita. Yes. Y pues se nota, ya le lleva prácticamente una especie de ventaja. ¿Crees que Martín se quede jugando a Mimi? Sí. Todo el torneo, yo creo que sí. Aunque yeah. Creo que nadie le ha sacado juegos. ¿O en serio? Creo que no, yo te veo. ¿Va invicto el maldito? Oh. No, pues yo espero que siga quedando. Porque ya sabes que de Martín nunca se sabe. Oh, no sabía que el backthrow era killthrow. Sí. Vaya, vaya. Ahora veamos si Martín puede cerrar esa... Veamos, intenta limpiarlo. Te digo que se me hace muy difícil. Aparte que el setup que trae Woko parece ser muy bueno contra Min Min. Las bombitas esas que ha estado él probando últimamente son muy 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 efectivas para hacer Flesh Trap. Y como con Min Min no tiene proyectiles, la verdad, pues le beneficia aún más. Ah, no, sí le han sacado juegos. Se ha ido 2-1, 2-1, 2-0 y un Q. Qué cosas. Ahora veamos qué clase de counter pick vemos. Yo creo que se va a quedar igual. O bueno, veamos si quiere ganar dinero.
¿Qué tan avaro es o qué? ¿Dónde? Su counterpick decide qué tan avaro es el señor Martín. Sí es. En otras palabras, amigos, tenemos del otro stream Action Chris contra Josmar Blue. Action Chris lleva el primer juego ganado y parece que el segundo también le lleva un stock de ventaja a Josmar. Y sí, ya se la quitó. Por si quieren ir a verlo y dejarlos solos, ahí está el otro stream. Smash Frontier 1. Smash Frontier 1. Con nuestros amigos Elisa y el Benítez. Jesucristo y el Vaguito. Yeah. Qué buena foto me tomaste. Ya sé, ¿verdad? Sí. Yo sé que soy un rifado. Así es. Hay que sacar la cuarentena, pues ya ni parece. Entonces dijiste que el primer juego lo ganó ¿quién? Chris. Ah, ok. ¿Y el estuvo jugando bueno, Mario? Creo que sí, según yo, ya iban 2-0, pero resistieron el marcador, entonces no sé. Pero pues... Se hace que lo... Deja que lo actualizan. Se hace que no lo habían actualizado. Tal vez. No sé. Sí, yo creo que tal vez es el primer juego. Siempre me sorprende ver cómo Chris le gana a personas con el mismo personaje que yo, bien fácil. Si no fuera el mismo mono, dirías, nah, es que su personaje está roto, pero lo es que usa tu main y lo es como que, ah. Bueno, tienes razón. Oh, qué marrano. Le hizo tu frame con el agüita. Sí. Oh, le hizo log. Puerco. La otra vez estaba viendo los matches, los del último torneo de Isa. Uh-huh. Y sí entendí por qué se enojó el Cosma conmigo. Le robé todos los juegos, la verdad. Pues ni modo, es ser clutch es parte de ser competidor. Sí. Ay, extraño lo para hacer eso. Pero bueno, ya volviendo la mano. ¿Qué te dije? Se quedó igualito. Sí. Sí, pues es el señor Martín. Sí, siento que va a estar un poco más reñido. Se ve diferente. Tal vez no sé qué adaptación está haciendo en su game plan, Martín, pero no está tomando tanta distancia y está manteniendo a Woko en el aire un poquito más. Lo que es lo poco que veo. Uy. Además, ese nerf está funcionando bastante bien. Creo que es la mejor herramienta que tiene. ¿Qué cosa? El Nair. Sí, el Nair es muy bueno. Buen backer por parte de Wokonex. Desde el saltito. Uff, qué buena. Se comió el... La bola. La bola es muy buena, se come. Casi cualquier cosa. Oh, doble dragón. A ver, Nair, la I. Oh, el Edgar. Oh. Oh, bueno, B por parte de Woko. Oh, qué buen recovery. La figura que se estaba matando. Si de por sí Martín tiene el neutral pesado, cuando ya te tienen la fuera de la leche, está bien. Sí, es muy bueno presionando. Haciendo edgecards. Ahora se ve que está usando un poquito más del Nair. Sí. Sí, está manteniendo la... No está manteniendo distancia como al inicio. El primer juego intentó jugar a la distancia. Y ahora parece que la está buscando cerrar mucho. Por ejemplo, ahí lo vemos mucho con los full hop Nair. Muy buen bait con ese Fair. Un poquito desesperado,
Oh, no. Esa bolita. Si era la bola, ¿no? No, se hace que trae dragón, doble dragón. Oh. Sí, mira, está usando completa. Ahí está la bolita. Dominante por parte de Martín en este segundo juego. Ese siempre va a ser mi problema con Martín, nunca te puedes confiar. Ah, no, definitivamente. Martín es un maestro de la adaptación. Sí. Un game plan no va a jalar dos rounds seguidos contra él. Tienes que saber mantenerlo adivinando. Ese es el Martín que me gusta ver, sí. Veamos qué adaptación hay por parte de Woko. A ver, ¿qué hay counter pick de Güera? ¿Son 3 de 5? 3 de 5, así es. Bueno, Pokémon está. Pokémon está. ¿El primer match que fue? ¿Pokémon o fue Town? Fue Town. ¿Fue Town, verdad? Sí. Wow. Me pregunto quién habrá hecho el van a Stadium. Yo creo que. Poco, ¿no? Yo creo que Martín. Oh no. Sería interesante que Martín empezara a ser más pivot grab con el rango que tiene. Tal vez si sacaría de pedo a Woko, no sé. Sí, pues sí es buena opción, pero Woko brinca mucho. Me hace que por eso no se está yendo mucho por los grabs. Porque vemos a Woko que tira muchos nairs, hoppers, brinca con la flamita, brinca con el shard shot. Se la mantiene mucho en el aire, ¿no? Entonces hacer el commitment de un grab y con lo lento que es el grab de Min Min también está pesado. Se ve ya que intentan cazárselo en el aire los dos. Sí, ambos están buscando esos nairs. Oh, la plataforma interrumpió. Nair de la bolita. Que bueno, no, Snipe. 37 daño. Y ahora veamos qué tanta ventaja le saca. Uy. Uy. Estuvo cerca, César. Oh, no le dio la bombita. ¿Cómo no le dio la bombita? Ah, muy buena bombita. Baiteando con ese Airdosh. Muy inteligente por parte de Woko. ¿Cuánto tarda la bombita en explotar? No sé exactamente, pero si te acercas a ella explotan. Parece que tiene. O sea, si te acercas. O si la tocas. Ajá. No. Porque la he visto durar un chorro y luego la he visto explotar así nomás porque caminan a ella. Le valió él. Sí, pues sí, la invulnerabilidad. Ah, no, se doble rol. Está nerviosito Woko. Sí, pareciera que Martín ya se está metiendo en la cabeza de Woko. Y luego con los tilts logra explotarla. La quiso reflejar. Quiso reflejar el señor Martín. ¿Qué herramienta tan rara? Darle un reflector en el Opsmash. En el Opsmash, ¿verdad? Sí. Esa bola está muy fuerte. El este porcentaje es bien bajo. Está muy fuerte. Yo he visto combos que hacen y se mueren
50, literal. ¿Ya has visto los kills acá de Backthrow, Force Smash, Fueguito y ya se murió? Sí, he visto uno que hacen, creo que en Kalos, donde el vato le hace Falling Upper y luego le hace, no sé si otro Upper o Nair en la plataforma. Y lo avienta y le alcanza a pegar el Power Smash y se muere como en 50 el vato. Es y que todo sí. Así tú dices, ¿qué? No se esperaron nada, ¿qué les pasa? Indecentes, ¿no? Sí. Luis Martín dijo, todo Pokémon. Así mero. Extraño al Martín. Escuchar sus chistes de Bob Esponja. Sí. Sí, es buen mini, la verdad. Porque todo personaje que agarre Martín lo tiene muy, muy buen. Es que tiene muy buen neutro Martín. Entonces, el personaje que agarra lo usa muy bien con sus herramientas. Oh, no sabía que podía hacer eso. Y aparte, eso que le pusieron del Power Smash, del Power Smash, y luego que podías tirar aquí, eso está. Sí. Pues le ayuda mucho a la moto. Sí, por el commitment. Pero una vez que tiras Smash, el segundo tiene que ser Smash, ¿verdad? Eso sí, no sé. Se hace que sí. Se hace que puedes hacer tilt a Smash, pero que no puedes hacer Smash a tilt. Pues igual, pues, de cualquier forma está bien, porque, o sea, no, sí. No te lo esperas, ¿no? Sí, porque haces el tilt de poco commitment y puedes seguirlo con el Smash. Entonces, uh-huh. Es muy bueno. Oye, un Mickey Mouse. No, fue Banjo el Yaha. Ah, el Yaha. ¿Donada el teléfono o qué? Sí. ¡Yeah! Oh. Buen recovery. No logró capitalizar Woko. Pero fíjate que se ve, se está viendo muy bien Woko en este juego. Sí. Se está logrando. Creo que más bien, más que nada está siendo sereno. Sí, sí está. Está lidiando muy bien con las entradas de Martín. No está cayendo en baits como ese dash attack. ¿Qué? No lo. Ah, le salió óptil, verdad. Uy. Oh, qué bueno, qué bueno. Smash. Buena güera. Oye, qué buen juego, eh. Sí, estuvo muy, muy chido. Se está poniendo bueno. A ver qué sucede este juego 5. ¿Quieres ver algún counter pick o qué? Stadium. Yo digo que sí le conviene a Woko quitarle Pokémon. Pero pues la selección de Martín, sí, entonces. Sí, pero pues, se lo puede banear. ¿Banearle Pokémon a Martín? Ajá. Pero pues ahí ganó Woko. O sea, sí, pero. ¿Cómo lo explico? Pero nomás para que no pueda volver y se frustre o qué. Pues es que mientras más juegues con Martín en la misma zona, es como que mejor para Martín. Mejor para él. Yo siento eso. Sí. Uh-huh. Pues a ver qué sucede. El martillo. A ver qué sucede en este juego 5, señores. ¡Oh! Carlos. 40. Vámonos. 40 por el primer 50, intercambio. 50, ¿no? ¿Qué? Ese es como un 50-50, ¿no? Del Down Smash. Sí, cuando lo hace. Oh, Falling. El Zero to Death. De la güera. Uf, muy buen inicio por parte de Woko, la verdad. Ahora vemos si Martín logra mantenerte compuesto y voltear la situación.
No estoy muy seguro de la decisión de Carlos por parte de Martín. Pero... Pues se me hace que lo escogió porque puede spamear las cosas todo el rango a gusto, pero sí. Woko también sí, puede Woko hacerlo. Tiene muchos proyectiles también para entretenerse. Oh, lo esperaba. Bueno. Oh, la bombita. Una bombita. Pues hasta ahorita le está sacando porcentaje poquito a poquito, pero se lo está sacando seguro. Sí. Sí, Woko ahorita no tiene por qué arriesgarse. Solamente debe seguir jugándolo safe y obteniendo el poco porcentaje poco a poco, manteniendo esa ventaja, ¿verdad? Buen up smash. ¿Le está funcionando? ¿Ya es una stock completa? Me gustaría ver de Martín más up smash out of shield. Hace que está desperdiciando opciones para... openings para matar con el up smash. ¿Es bueno out of shield, ¿no? Sí, es muy buen up smash. Es de los mejores movimientos que tiene la mona. Pues todo, pero combo tools y para matar es bueno para ambos. En bajos porcentajes sí es buen combo tool y en altos porcentajes es buen kill move. Pues un Woko tiene toda la ventaja todavía. Sí. Sí, un muy dominante ese Zero to Death con el que comenzó Woko. Oh, por poco. Oh, brincó el tilt. Woko se está esperando esas, ¿eh? Porque generalmente Woko no se espera, pero ahora sí. Sí. Sí, se ha adaptado muy bien Woko. Está jugando el macho perfectamente, la verdad. Y pues extendiendo su ventaja, no tiene por qué arriesgarse demasiado, la verdad. Usa la bombita para que Martín no se quede en el suelo. Oh, qué buen spotter por parte de Martín. Ahora veamos si logra emparejarlo. Tiene que tener cuidado, no dejar a Woko cargar ese sharp shot y evitar esos. Woko es muy bueno. Woko es muy bueno cubriendo con backer full hops de la. Oh no, ay, eso fue todo. Oh, no lo cerró. Oh, ahí está. Sí, no había mucho que podía hacer de recovery. Min en ese momento. Muy buena por parte de Woko. Qué buena estuvo esa. Yes. Pues bueno, esto se lo lleva Woko. 3-2. Y va contra Kree. Entonces nos toca ver Hiro contra Martín. Hiro contra Martín, sí. Hace mucho que no veía Hiro Martín. Uh-huh. Smash 4, creo. Oh, pues sí. ¿Dónde está el Hiro? Hay que mandarle la sala a Hiro. Déjame le digo a Martín que le mande la sala a Hiro. Por mientras, amigos, del otro extremo está Josmar Luis Mexas. Y Mexas lleva la ventaja, está ganando el primer juego. Y pues ahorita están en el medio del segundo. ¿Quién irá a ver?